Hoy, domingo 4 de junio de 2023, es el día en el que todos los habitantes del Estado de México y del Estado de Coahuila deben salir a votar, a ejercer ese derecho, aunque ese derecho se ha visto un tanto pisoteado y violentado, ya que las reglas del juego están siendo cambiadas a última hora. Usuarios en redes sociales apuntan, señalan, vaticinan que podría tratarse de un fraude en favor de Alejandra del Moral. Los priistas tuvieron que acudir a la momia Montiel para que, junto con su esposa, más bien pareciera a su hija, le aventaran porras muy desnutridas a Alejandra del Moral. Hola, buenos días, los saludamos con mucho afecto. Este es el día en que debemos ejercer nuestro derecho al voto. Alejandra del Moral y Delfina Gómez, candidatas para la gubernatura en el Estado de México, salieron a votar muy temprano este domingo 4 de junio de 2023. Alejandra del Moral emitió su voto a las 9.45 horas en Cuautitlán Izcalli, en la preparatoria oficial número 163 Lázaro Cárdenas. La casilla a donde acudió se caracteriza por ser también de formato electrónico. Antes de salir a votar, Alejandra del Moral grabó un video en sus redes sociales en el que aparece en compañía de su esposo y destaca que hoy es el día clave para el Estado de México, pues tendrá una gobernadora. ¿Cómo están, amigas y amigos? Estoy aquí con mi familia. Hoy es un día súper importante para todas y todos. En los momentos más retadores, siempre son mi soporte y mi respaldo. Hoy es un día histórico, porque hoy se elegirá por primera vez a una mujer quien gobernará nuestro estado. Y en eso sí, ya es un logro para todas las mujeres y para toda la sociedad. Hoy estoy segura de que será un buen día para el Estado de México y para todos. Confío en Dios y hoy nos vemos en un rato. Por su parte, la maestra Delfina Gómez, un tanto más madrugadora, a las 8.27 emitió su voto en el municipio de Texcoco, en la secundaria 130 Nezahualcóyotl, en la calle Arteaga, sin número, en el barrio de San Pedro Texcoco. La candidata caminó por las calles acompañada y recibiendo el apoyo de algunos seguidores. Buen día a todos, buen día. Así votó Delfina Gómez. Maestra.
La indicación por parte del INE era que todas las casillas se aperturaran, se abrieran, iniciaran a las 8 horas en punto. Mas sin embargo, vean ustedes, queridos amigos, en la sección 1997 en Huixquilucan, el panista Enrique Vargas, esposo de la alcaldesa, mandó cerrar dicha sección para iniciar operaciones hasta las 12 del día. La Catrina Norteña escribió: de seguro es porque la mayoría de las personas en la fila son simpatizantes de la maestra Delfina Gómez. Las viejas mañas del PRIAN nuevamente puestas en práctica. ¡Ya se está yendo la gente! ¿Por qué no van a abrir? A ver, vamos a tocar, compañeros. La gente está desesperada. Gobierno federal, les hacemos un llamado atento aquí en la sección de Huixquilucan 1997. La gente se pasa a retirar. Nos comunican que hasta las 12 del día va a haber abertura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué hora van a abrir, señorita? Nos comentan que a las 12 del día van a abrir. Ya se está yendo la gente, oye. ¿Cuál es la problemática que existe, compañero? Se hablan. Están hablando. ¿Cuál es la problemática? Sí, porque la gente se está yendo. ¿Me abres? Aquí está la molestia de los ciudadanos, gente de la tercera edad. Existe molestia. Mira, aquí ya se vació todo, estaba más bien cayendo. Esto sería todo. Catrina Norteña, te encargo el video, por favor, que lo subas en la sección 1997. Epigmenio Ibarra también, que lo difundan, por favor, porque la gente tiene molestia y se está retirando. Esto es parte de lo que ocurrió en dicha sección, queridos amigos, y que la usuaria Alexa Mondi compartió desde su red social en Twitter. Posteriormente también comentó que debido a la presión ciudadana que ejercieron, se logró exigir que lograron que se abrieran las casillas para votar, esto sin necesidad de presencia policíaca municipal. Ante la molestia de los ciudadanos y pues que empezaron a exigir que se abriera, se logró el objetivo, abrieron ya las casillas. Podemos ver bastante gente aquí en esta comunidad de Huixquilucan, Estado de México, sección 1997, localidad La Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan. Se logra el objetivo, se abren las casillas ante la presión ciudadana. Por otra parte, queridos amigos, también en Metepec, en la casilla especial, donde hay largas filas, ciudadanos denuncian que policías están acaparando lugares. La casilla solo cuenta con 1,000 boletas. La gente ya se encontraba formada. Llegaron los policías y les están dando preferencia. Chequen ustedes el video. Es injusto que uno esté desde las 7:30 y ellos llegan ahorita. Y se meten. Hay que numerar, era lo que el periodista Luis Rocha compartió este mensaje. Informan que policías municipales de Tultepec no están dejando pasar a funcionarios de casilla. Esto también en el Estado de México, queridos amigos. Ya regrésense y no están dando el acceso. Son policías de Tultepec y le están diciendo que van a casillas y no quieren dar el ingreso aquí a Santa Elena. Ajá. Entonces aquí estamos dando las evidencias de que no nos dejan entrar a nadie para casillas. Ajá. Dale para atrás.
¡Ya regrésense! Pues así, queridos amigos, parte de lo que se está viviendo en estos momentos en el Estado de México, en esta votación histórica, hoy, domingo 4 de junio de 2023, es un día decisivo donde los ciudadanos de dicha entidad decidirán si quieren que siga el partido que por muchos años ha gobernado o si quieren que el gobierno de la Cuarta Transformación llegue también a esta gran entidad. Escríbanme en los comentarios, queridos amigos, si ustedes ya salieron a ejercer su voto y cómo vieron la situación en cuanto a la organización por parte del INE en cada una de sus casillas. Estaremos pendientes en este canal para dar a conocer los resultados preliminares. Si es la primera vez que observas nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.